We are the most beautiful part of the Ecuador, Cañar y Capilca. And this is a panoramic vision of this. Estamos en Ingapirca and we are going to discover all secrets on Ingapirca. On this place, all the history of Cuenca and history of Ecuador is starting, and so you can appreciate, you can see, for example, the llamas and the important ruins from Cañari tribes, and after that, from the Inca tribes. Luego la rejurgita, la digiere un poco y luego la vuelve a masticar para ahí sí ingresarla como nutriente, como alimento para su organismo. Esa planta que pasamos allá, ese árbol que está allá atrás, miren por favor todos, donde está Guti, Guti, señale árbol por favor, le voy a dar un premio al que me diga qué flor es esa. Sino tipos de grano. Vamos avanzando. Como son, por ejemplo, granos. Chicos, por favor, vamos, vengan. Alguien enterrado. En gran parte del mundo. De igual manera sucedía en estas épocas. La mujer del Inca era considerada como una mujer que estaba solamente dedicada a servir. Ella no podía. José. José, no. ¿Cómo es? José, no. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú me habías escrito que ya llegaba con nosotros? Sí. ¿A dónde? ¿Ah? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? Chévere. Qué bueno. Estoy seguro que la vas a pasar igual de bien. Gracias. Momento, no suman todavía nosotros, porque vamos a dar un ratito. ¡12 metros de ancho! Era este desde el lugar en cual el Inca veía hacia todos. Cuando dejen de tomarse fotitos, no me importa, los voy a dejar con mucho cuidado. Quiero que se fijen en el borde de la parte de acá con mucho cuidado. Están las escaleras del Inca, 117 escalinatas, de cual se presume era por donde otro de los pasos secretos del Inca. Si ven ese. ¿Cuáles son los 4 ríos de Cuenca? Machángara. Machángara 1. Tanga dijo la changa. A ver, Machángara dijo 1. Machángara. ¿Don qué? Tomebamba. Machángara, Tomebamba. La batalla del Chichín. Narqui. El último ya nunca hay. Thank you.
lugar es el parque Pomajunco, como dijo el guía turístico, viene de puma, de puma, de felino, y pungo, cara de pungo, ¿no? Pero en todo caso es bastante grande, y aparte de las ruinas de los cañaris, también tiene otras cosas muy interesantes que nunca había visto yo en la vida. Tiene unos caminitos bien bonitos. Más abajo ya voy a ver qué hay. Y realmente me encantó este lugar. Bueno, así que ahora nos espera la bajada para seguir nuestro recorrido. Así que vamos a bajar con cuidado. Con mucho cuidado tengo que bajar en realidad, ¿eh? No quiero ver un muerto feo por aquí. Bueno, voy a salir después en el diario extra como: joven e indefenso turista guayaquileño perdió la vida por caerse a tropezones en el parque Pomapunco. Pero realmente bonito. Tienen que venir ustedes a visitar. Aquí corre un viento demasiado fresco. Yo me puse el abrigo bien gordo que tengo yo para protegerme del frío, porque de hecho soy bastante violento. Y aquí ustedes pueden ver qué maravilla. Está quebrada. Pueden ver y apreciar por qué Cuenca es el destino favorito de tantos turistas extranjeros para venirse a vivir acá. Y por qué para mí también es una de las ciudades que más me encanta, que más me gusta. Por allá están las llamas. Camélidos. Se escucha, creo que el lobo. Y bueno, si me... Ay, estoy quemando y no sé dónde irme a orinar. Oh, aquí hay una pequeña entradita. Wow. Qué misterio. Wow, increíble. Bueno, como pueden ver, está cerrada, no podemos entrar. Cuidado, que puedo decir, quizá el cuco. Increíble, la verdad es que me encanta este lugar. Ay, por mí fuera viviría aquí por siempre. Y como ustedes pueden ver, todo esto fue construido por los cañaris. Es decir, como nos explicaba el guía, los incas pues construían con piedras rectangulares, mientras que los cañaris lo hacían con piedras en su mayoría circulares y todo, pero que algunas se pueden todavía mover. Ajá, están como que se pueden mover, como que apiladas así, pero es increíble que con los temblores y todo, pues no sé, estén tan bien pegadas. Miren, ahí están los loros que había dicho. Según el guía, pero yo no estoy tan convencido de eso y voy a tener que averiguar. Ya mismito voy a averiguar, porque no me convence la explicación que él me dio. Bien, yo aquí me he separado de mis compañeros de viaje, porque realmente pues me gusta ver mucho más. Wow, miren esto creo que es un águila o algo así. Esta es la primera vez que veo un animal como este.
están los pericos. Y también al fondo, no sé si pueden ver, están unas aves de color negro, está unas aves de patas flacas, no sé. Pero parece que esta es el área de las aves, definitivamente, porque ahí están un poco atados de aves. ¡Soy feo! ¡Hola! ¡Soy feo! ¡Soy feo, 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 feo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Feo, feo, feo, feo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Luego de recorrer este parque, ni modo, tengo que acatar el llamado de la naturaleza. ¿Cómo se llama esto? Bueno, es la primera vez también que entro aquí. Está en el centro histórico, está dentro de la iglesia, algo así. Y aquí está mi compañera de viaje. A ver, vamos, vamos, subamos, tú. Mira. Se están todos yendo a la... ¿Qué pasa? Que cada lugarcito que visitamos se daba un poquito. ¿De la ciudad? ¿Y aquí? ¿Dónde vamos? ¿No nos estamos alejando más? No. ¿No nos estamos alejando más? No, pero estamos del otro lado. Subimos a verla. Aquí cogemos. Avena, avena. Refréscate con tu rica y deliciosa avena. Avena, avena. Refréscate con tu rica y deliciosa avena. Avena. Avena, 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 refréscate con tu rica y deliciosa avena. Avena, avena, refréscate con tu rica y deliciosa avena. Avena, avena. Con la prima de él caminamos todito. Ese es otro tour. Otro tour, ajá. Pero trabajaban iguales, pero yo no sé. Ya voy algunas veces
que vengo y anda solo Estefano ya.